Okay, hello, good evening to everyone. Can you hear me? Can you hear me? Yes, no? Yes, teacher. Okay, very good. So we're going to start in a few minutes. Just give me a second. I'm just gonna try to fix the brightness of my camera. Let me check. I think that in this way is okay. Okay, very good. Well, do you find any podcasts? Do you remember that yesterday we were talking about the podcast that you were going to listen? Do you find any of them? Yes, no? No, teacher. No. Oh, No. I don't have time. Okay, got it. Este, bien, si no... Como les decía, eso solamente es para este, practicar un poco, ¿verdad? La pronunciación y el listening. Este, sí me gustaría que buscaran uno, ya sea en YouTube, les decía, o en Spotify, uno que les guste, y eso lo vamos a comentar el día este, lunes. Algo que les quería comentar antes de iniciar es que si tienen algún inconveniente con encontrar algún podcast, escríbanme de forma este, personal en WhatsApp, y yo con todo gusto les voy a ayudar para buscar uno. ¿De acuerdo? Fíjense que ahora en la noche he estado haciendo el intento, al menos en no sé si se puede buscar hoy alguna palabra clave, porque en YouTube solo en español sale. En Spotify estuve buscando y no sé cómo encontrar algunos en inglés, o necesariamente hay que ponerle la palabra inglés. Sí, ya les voy a mostrar este, algunos. Un listado, aquí ya lo tenía preparado. Aquí, pues. Yo encontré uno en YouTube. Ah, muy bien, excelente. Ajá, es acerca de rutinas diarias. Ah, muy bien. Ajá, está bien. Bastante interesante porque está toda la pronunciación, un diálogo, y luego hace preguntas para que uno las vaya respondiendo y luego da la respuesta para ver si coincide con lo que uno ha respondido. Para que uno compruebe si escuchó bien. Ah, ok, very good, excellent. Uh-huh. Muy bien, está muy bien. Bien, eso lo vamos a discutir nosotros el próximo lunes, decíamos. Yo les puedo pasar ahorita, lastimosamente no puedo transmitir este, la página, porque como ustedes saben, la videoconferencia está siendo grabada y luego este video se sube a YouTube. Entonces en YouTube, cuando detecta una página este, que pues, pertenece a otra empresa, genera lo que es el copyright. Y este, debido a eso, pues bajan el video. Entonces, no les puedo mostrar en mi pantalla, pero sí les voy a compartir el enlace por medio del chat. Para que ustedes vean algunos de los que están, porque esos son solamente este, algunos y son como temas un poco variados. Hay unos que son de paga, pero este, realmente esos son pocos los que están así, así que escojan algunos que le llamen la atención y pues esperemos que no este, les muestre, ¿verdad? Que tienen que crear cuenta o pagar por ellos. Hay muchos gratis, hay muchísimos gratis que son esos los que vamos a escoger, ¿de acuerdo? ¿Ya pudieron visualizar el enlace? Yes, no? Yes, teacher. Okay, very good. So, we're going to start with the topic that we're going to be developing tonight. And we're going to move to this part. Just let me show my screen. Voy a compartir, voy a cerrar esta pestaña. Esta otra. Ya vieron que es un problema luego
con las cuestiones del copyright cuando compartimos contenido que no es parte de inglés corporativo. Ok, pero esto sí lo podemos compartir. Muy bien. Aquí tenemos nosotros, un segundito, función 11, creo que es. 11, sí, aquí está. Aquí tenemos nosotros la plataforma de inglés corporativo, es la página a la que ustedes tienen acceso. Yesterday we were discussing about how to introduce ourselves with someone else in a conversation. We also did some role plays. And tonight we are going to be discussing a grammatical topic. That in this case is a statement with V and possessive adjectives. Do you already watch this video before, or this is gonna be your first time watching this video? ¿Ya vieron el video anteriormente o va a ser la primera vez que lo van a ver? Yes, I did, teacher. Okay, very good, amazing. So we are going to recap all the information here, and then we are going to be discussing this information and how we use those positive adjectives, and also how we can construct statements with the verb be. I'm going to play it right now. So please pay attention to it, and later on I will be asking some questions, okay? Also, let me know if you cannot listen the audio times. It's not working. By the end of this lesson, participate. Okay, do you listen that? Yes, no? Yes. Okay. Yes, okay. I do. Thank you. So yes. I'm going to play the video, so pay attention to it. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. My, your, his, her, it. Our, there. Today, we will go over the possessive adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with be. Possessive adjectives. Statements with be. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Contractions of be. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. There equals they are. Possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. So remember, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother, and so on. Okay, well, this is the first topic that we're going to be talking tonight. You know, we have a statements with be. These statements can be positive statements, okay? First questions, what are the three forms of the verb to be in simple present tense? Do you know them? Do you know what simple present is? Yes, can you repeat the question, teacher, please? Do you know the three forms of the, well, in this case, positive sentence of the simple present tense
of the verb to be? Possessive adjective, teacher. I'm talking about the three forms of the verb to be in simple present. He, she, it. Present past future. I, is, are. Yes, those. Is, am, is, and are. Those are the three forms that we use for the verb to be in simple present. Is, and are the ones that we are using there in sentence with be. And I will explain this. Nosotros en inglés tenemos un verbo que es muy común y lo usamos muchísimas veces a la hora de estructurar oraciones. Generalmente, cuando nosotros creamos oraciones en presente simple. ¿Qué es el presente simple? El presente simple simplemente es una forma con la que nosotros podemos construir oraciones que en este caso indican verdades generales o actividades o ¿qué? Pasatiempos, ¿sí? Ahora bien, ese es el en cuanto al presente simple, esa es la definición principal que nosotros tenemos para el presente simple. Existe dentro de esa categoría la estructura con el verbo to be. Nosotros, si tomamos un sujeto, verbo y complemento, formamos una oración, ¿ok? Si nosotros tomamos un pronombre, un verbo en presente, ¿sí? O en su estado base, y un complemento, tenemos lo que se le conoce como presente simple. Eso es, esa es una estructura gramatical, ¿sí? Yo me imagino que, pues, muchos han de haber visto, en parte de su educación, en algún momento, estructuras gramaticales como esta. En inglés son un poco más simples, le llamaría yo, por cómo se construyen. Nosotros tenemos, vamos a tomar esto como una especie de fórmula, ¿sí? La composición de sujeto, verbo y complemento forman una oración, ¿ok? El sujeto, ¿qué es el sujeto? Primero, definamos qué es un sujeto. ¿Qué es un sujeto? Do you know what a subject is? The person of the object we are talking person. About. Okay, the person. Or the object we are talking about. Or the object that we are talking about. Very good, good definition. Okay, es una persona, objeto o animal de quien nosotros hablamos, ¿sí? Dentro de una oración. Eso se lo vamos a definir como sujeto de la oración. Ahora, sucede que dentro de esa estructura del sujeto, nosotros podemos tener nombres o podemos tener pronombres. Los nombres pueden ser nombres propios o nombres comunes. Los nombres propios, nosotros tenemos nombres de personas, nombres de ciudades, nombres de países, ¿sí? Como una característica muy común en este tipo de nombres propios, ¿cuál es? ¿Conocen ustedes esa característica que definen los nombres propios? El Salvador. Ese es un buen ejemplo. Y ese nombre tiene una característica. Siempre que escribimos nosotros un nombre propio, Con mayúscula, excelente, inicia con mayúscula. Siempre que nosotros utilizamos un nombre propio, inicia con mayúscula. Ahora, tenemos la otra parte que son los nombres comunes. Los nombres comunes son todas aquellas cosas que nosotros podemos ver y tocar, ¿sí? Todos esos nombres comunes, generalmente cuando los definimos dentro de una oración, pues esos no inician con mayúscula. Voy a poner algunos ejemplos. Mesa, silla, ¿ok? ¿Qué más podemos poner como ejemplo? Moto, computadora, todo eso, ¿sí? Todo aquello que nosotros vemos y podemos tocar, ¿sí? Esos son los nombres comunes. Vale, ya tenemos aquí el sujeto de la oración.
¿sí? Puedes decir, definimos que pueden ser nombres propios o nombres comunes. Luego tenemos un aspecto importante y es la acción que realiza ese sujeto. A esa acción que realiza el sujeto se le conoce como... Verbo. Muchas gracias, excelente. Se le conoce como un verbo. El verbo de la oración indica una acción, ¿sí? Caminar, reír, llorar, saltar, estudiar, ¿sí? Y una infinidad de verbos que nosotros vamos a encontrar. Y por último tenemos un complemento. El complemento simplemente indica una información adicional a la oración que nosotros ya tenemos estructurada como sujeto y verbo, ¿sí? Yo camino. Es una oración, ¿sí? Está completa porque tiene un sujeto y tiene un verbo, ¿sí? Pero nosotros podemos agregarle algo que se le conoce como complemento o objeto de la oración, ¿sí? En español así lo conocemos, como objeto de la oración. Ahora bien, ese complemento que nosotros tenemos simplemente provee información extra. Yo camino a la universidad, al trabajo, ¿sí? Yo camino en el parque. Información extra que nosotros estamos dando de la acción que X persona está realizando, ¿sí? Porque en lugar de decir yo camino, puedo decir Marcos camina en el parque, ¿sí? Bien, esa sería la estructura. Ahora, esa estructura que yo les estoy dando es lo que se le conoce como presente simple, porque está indicando una acción cotidiana que se realiza, ¿sí? Ahora, vamos a movernos un poquito, vamos a dejar esa parte del presente simple y vamos a ver la otra parte que es del presente simple, pero con el verbo to be, ¿sí? El verbo to be tiene tres formas. Ya nos decía uno de sus compañeros cuáles son. Am, is, and are. ¿Qué significa el verbo to be? What's the meaning of the verb to be in Spanish? Soy o espero estar. Espero estar. Excelente. So, ese verbo to be de ser o estar tiene tres formas. Y esas tres formas nosotros las vamos a conjugar con el pronombre de acuerdo al que corresponda. Nosotros tenemos una regla muy específica para ello, ¿sí? Si yo utilizo el pronombre I, la conjugación que voy a tener del verbo to be sería am. Si yo utilizo you, sería are. Si utilizo he, she, or it, la conjugación sería is. Si utilizo we and they, yo voy a utilizar are. Eso está definido ya para una estructura dentro de esas oraciones. Para cada uno de esos pronombres, nosotros utilizamos esa forma específica del verbo to be. ¿Sí? Recordemos que solamente tenemos tres en presente simple. ¿Qué significa? Si yo empiezo a traducirlo, esto puede significar yo soy, yo estoy. ¿Sí? Yo soy un ingeniero. Es un ejemplo. ¿Sí? Yo estoy en el banco. Puede significar ambas cosas. Ahora, esa estructura que nosotros tenemos ahí se puede contractar. ¿A qué me refiero con contractions of the verb to be? Significa que nosotros, we can make it shorter. ¿Okay? Instead of saying I am, I can say am. Okay, instead of saying you are, we can pronounce it as you're, his, she's, it's, we're, they're. Okay, so we can create a contraction of the is, of the subject, in this case the pronouns, and the contractions of the verb to be. Okay, so we are going to meet each other. And the meaning is going to be the same. Okay. I am in the hospital. Okay. Yo estoy en el hospital. ¿Sí? Esa sería una oración en presente simple con el verbo to be. ¿Sí? ¿Qué sucede
más que todo con este tipo de oración. Bueno, se define en una sola categoría como presente simple con el verbo to be, porque este verbo to be es el más usado en inglés, ¿sí? Cuando nosotros creamos oraciones, es el que más utilizamos para expresar o identificar cualquier cosa, ¿sí? Bien, hasta ahí tenemos nosotros statements with be. Statements with be. In this case, we're talking about simple present with the verb to be. Is it clear what I'm saying? Is it clear? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, very good. So, and then we have something that is called possessive adjectives. What are possessive adjectives? For you, what does it mean? What do you think they are? My, your, his, her. Okay, those are the possessive adjectives, but do you know what is the functions of each of them in Son los adjetivos que expresan la posesión de un objeto hacia algo. Lo que es mío, que es suyo, que es de ella, de él. Excelente, ¿sí? Buena definición, ¿sí? Expresan posesión. Ya su nombre, de hecho lo dice, adjetivos posesivos, ¿sí? Estos, pues, derivan del tipo de pronombres que nosotros utilizamos. Cada uno de ellos, y de acuerdo al pronombre que nosotros que queremos utilizar, tiene un equivalente en como adjetivo posesivo, ¿sí? Si yo utilizo I y quiero utilizar un adjetivo posesivo, el que corresponde a ese I es my. You, your, his, yes. I'm sorry, he, his, she, her, yeah. It, is, yes. We, our, they. Okay, so those are the possessive adjectives. Each of them indicates that something belongs to you. Cada uno de ellos indica que algo pertenece a la persona que corresponde, ya sea yo, ya sea él, ya sea ella, ¿sí? O sea, nosotros, si hablamos en plurales, o ellos, si indicamos un plural en este caso, tercera persona. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, voy a adelantarme un poquito. Sure. Ok, tell me, Mayra. Una pregunta nada más en la pronunciación. Cuando tengo la contracción de it y la pronunciación de posesivo, ¿cómo sería? It's. It. Casi similar. It's the same pronunciation. If we use it and it, what is the difference? Ok, y voy a explicar esto porque de ahí surge algo muy importante que nosotros debemos identificar. Estos adjetivos posesivos no se pueden utilizar como sujetos dentro de una oración, ¿sí? Estos no los podemos utilizar como sujetos dentro de una oración, porque cuando creamos una oración, nosotros los ubicamos como objetos de la oración, ¿sí? O complementos de la oración, porque lo que va a indicar un adjetivo posesivo es que algo le pertenece a X persona. Por ejemplo, yo puedo decir, I have my own car. Yo tengo mi propio carro. Si ustedes prestan atención al mi, no está haciendo la función que le corresponde a un pronombre, sino que está indicando que el carro le pertenece a quién. A mi persona, ¿sí? Exactamente, pero no funciona como un pronombre, ¿sí? No está indicando, o no está sustituyendo, mejor dicho,
un nombre, porque esa es la función de un pronombre. Un pronombre sustituye un nombre en específico. Si yo digo dentro de una oración, Carlos, ¿ok? Tiene su bicicleta. ¿Ok? Carlos tiene su bicicleta. ¿Cuál es el pronombre ahí? Perdón, el adjetivo posesivo ahí. Tú. Su, ¿ok? Su. Carlos tiene su bicicleta. El su es un adjetivo posesivo. Ahora, si yo quiero dentro de la oración sustituir el nombre de Carlos, ¿qué pronombre voy a utilizar? He. He. Ok. He has his own car. Ok. Él tiene su propio carro. Ahora, eso es lo que corresponde a un pronombre. Permite sustituir un nombre dentro de una oración. El adjetivo posesivo no. El adjetivo posesivo, su única función es indicar que X persona tiene posesión de algo. ¿Sí? Esa es la única función. No sustituyen nada. ¿Sí? No podemos cambiar un adjetivo posesivo por un nombre. ¿Sí me doy a entender con eso? Yes, teacher. Bueno, excelente. Bien. Pasemos, quería mostrarles algo que teníamos por aquí. Ok, aquí tenemos nosotros los equivalentes. Creo que ya lo expliqué anteriormente, esto está de más. Nos vamos a ir directamente a los ejemplos. Ok, we have some examples here where we use the possessive adjectives. For instance, we can say my family, my brother, my mother, okay, his mother, her car, okay, or brother, or we can specify whatever thing that we want to, that someone else know that belongs to us. Is it clear what I'm saying? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very good. So, we're going to move, just give me a second here. We're going to move to this exercise. We have the knowledge check. And it says statements with V and possessive adjectives. We have an instruction there and it says complete these sentences by choosing the proper form of V or the correct possessive adjective. You have, in this case, 9 different exercises where you have to work on. Do you already work on it? ¿Ya trabajaron? Yes, teacher. ¿Sí? Yes, teacher. Yes, bien, teacher. Excelente. ¿Todos lo trabajaron ya? Yes, teacher. Vale, muy bien. Perfecto, perfecto. Me parece excelente. So, we're going to move to this part. The WH question. Do you know what are WH questions? Yes. What are those, Eramon? Who? When, where, what, when, who. Okay, very good. Yes, those are the WH questions. Why we call WH questions? Because all of them, except how, it start with WH, okay? ¿Por qué les decimos WH question? Porque todos inician con la W y la H, a excepción de how, que es el único que no entra dentro de esta característica. De ahí los demás, todos inician con W y H. Aparte de los que ya vemos en pantalla, hay muchos más que no se muestran ahí. ¿Sí? Ok. I don't know if someone else wants to read the lesson objective that we had for this part. I can do it. Okay, go ahead, sir. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B using WH question words, what, who, where, when, or how. Okay, very good. So as you notice there are some of the WH questions.
No, all of them, but there are some. And the objective says that we're going to know how to ask and answer these kind of questions, okay? How to ask with what, who, where, when, and how, and how to answer those questions, okay? So let's watch the video, and then we are going to discuss this part. Later on, we're going to have an activity based on this part. So pay attention to it. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B, using WH question words. What, who, where, when, and how. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH questions with B. What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Whose son he? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Using WH question words. Sorry, I just WH. Want to show this part. Yes, there. We're not watch all the whole video because you know what we have there. Okay, we're going to focus on this because this is gonna be the basis of our homework. In this case, the activity that we're going to be developing in during this video conference. Okay, we have WH questions with V. WH questions, bien, en este caso, cada uno de ellos se utiliza con un propósito específico. Vamos a ver si conocemos ese propósito que tiene cada uno de las WH words. ¿Ok? ¿Para qué utilizamos what? Preguntas. ¿Para qué? Ajá, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué propósito, perdón, voy a completar la oración. ¿Para qué propósito utilizamos nosotros la palabra what? For more information. To ask for more information, okay? Very good. And what about where? When do we use where? Para preguntar acerca de lugares. Okay, when we want to know about places. Very good. And what about who? About people, we want to know about people. Okay, when we want to know about someone else or people, okay, in this case. You know, well, we have the same there, that is what, also where, and the last one is how. What is the main purpose of using how? ¿Cómo se hizo? Exactly, yes. We commonly use how we want to know about a procedure of something or things like that. Okay, como, see, como. So things like that. And per each of them, we have different answers. Okay, because we have a specific purpose for each of the questions that we have in this slide. We say, what's your name? The answer is gonna be, my name is, and we say our name. When we use, where's your friend? The probable answer is going to be, he's in class, he's at the bank, he's in the hospital, things like that, okay? Who is Sun He is because, well, in this kind of questions, is because we want to know about someone else. We want more information about, in this case, Sun He, that is a person that we have in the example. Also, there are some other examples that you probably can identify because those questions belong to the exercise that we were developing yesterday. Do you remember the conversation that we had yesterday? Yes. Yes, right? Introduction conversation. Yes, those questions, all of them belongs to the conversation where we were introducing ourselves to someone else, okay?
So, the activity that we're going to be developing tonight is going to be how to construct questions with the WH words. We are going to create a list of, let me see, it's going to be 6 different sentences using different WH words that you are going to ask to your partner. I will create breakout rooms. You are going to go there. You are going to have, 3-4 minutes in order to create your own question, something that you want to know about your partner, and then you are going to ask. After after one of you asked the other person, so we are going to change the role. You are going to be the ones that is going to be answering the questions that the other person has for you. Is it clear what I'm saying? Yes, teacher. Yes. Okay, so we're going to develop this activity. If someone didn't understand what I'm saying, just let me know because I can explain in Spanish to you. Do you want me to explain in Spanish? Digan sí. No. Digan sí. Yes. Sí, vaya, perfecto, gracias. Bien, lo que vamos a hacer en esta actividad es algo bastante sencillo. Vamos a crear un listado de aproximadamente 6 preguntas, ¿sí? Cada uno de ustedes va a crear 6 preguntas. Algo que le quieran preguntar a su otro compañero. No necesariamente tienen que ser estas mismas preguntas que están en la diapositiva. Pregunten cosas diferentes. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos en español. Pueden preguntar cuál es tu color favorito, cuál es tu cantante favorito, dónde te gustaría ir a dónde te gustaría viajar dentro de 5 años, cosas así, ¿sí? Vamos a utilizar esos WH questions en cada una de las preguntas. Traten de que sean variadas, ¿sí? No solamente utilicen what, no. Pueden utilizar what, where, how, things like that. Is it clear? Yes. Bien. Cuando usted le pregunte a su compañero, él le va a responder, ¿sí? Vayan tomando notas, porque yo les voy a preguntar sobre lo que usted averiguó de su compañero, ¿de acuerdo? Luego, su compañero le va a preguntar a usted y usted le va a responder a las preguntas que le haga, ¿sí? Yo le voy a preguntar a esa persona también, ¿qué averiguó de usted? ¿Sí? Si siente que las preguntas son demasiado personales, no las conteste. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Entonces, voy a crear ahorita los breakout rooms. Les voy a dar 10 minutos. Yo creo que 5 minutos para elaborar las preguntas y 5 minutos para que se intercambien las respuestas. ¿Será que está bien así o quiere un poquito más de tiempo? ¿O lo vamos viendo en el proceso? Sí, está bien. Va, de acuerdo. Entonces vamos a irnos ahorita a los breakout rooms. ¿Cuántos somos ahorita? Si alguien me ayuda con el número. 23. 22. 23. That means I'm going to create 11 rooms, different rooms. Hoy somos más, ¿verdad? Hay muchas personas que quizás no estuvieron anteriormente. Muchos más. ¿Verdad? Sí. Hay muchas personas que aún no conocemos. Bueno, hoy los vamos a conocer. Y se van a conocer entre ustedes. Los que son nuevos, pues bienvenidos. Ya llevamos, ya esta es la tercera clase, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien. Bien, vi que alguien tenía una pregunta. ¿Sí? No. Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a iniciar con la actividad. Veo que alguien se salió, quizás no quería participar. No sé, supongo. Así que vamos a hacer solamente 10 breakout rooms. Un grupo va a quedar de 3. Ya volvió a entrar, ya somos 23 otra vez. Ah, de acuerdo, bien. Entonces, íbamos a crear los 11.
Vamos a trabajar en eso y luego regresamos a la videoconferencia, a la sala principal, al lobby, después de realizar esta actividad. 10 minutos a partir de este momento. Significa que a las 10:52 vamos a regresar. Yo, muchas veces yo visito sala por sala, y muchas veces ustedes escuchan el sonido de la persona que nos indica cada vez que me muevo indica que la sala está siendo grabada, así que no se preocupe, ¿sí? Yo solamente paso a escucharlos un momento, si tiene una pregunta me la hace en ese momento, si no pues ignore ese sonido, ¿de acuerdo? Ok, teacher. Muy bien. Ahorita les va a caer la notificación, solamente denle en aceptar. Veo que por aquí se quedó Sonia y Joana. ¿Tienen algún problema a la hora de unirse? Hola. No hay nadie más. No hay nadie más. Sí, así estaba viendo. Déjenme ver que por aquí tengo algunos que, fíjese que se suponía que debían entrar a la sala. Le voy a asignar a alguien más que esté en el lobby, que acaba de entrar. Es Jacqueline. Okay. Vamos a ver si logra entrar. Si no, la voy a mover a un grupo de los que ya están. Y van a ser 3. Si no, déjeme ver quién más. Ah, Jancy está sola. ¿Sabe qué? La voy a mover a usted con Jancy. Bien, deme un segundo. Ella está en la sala 10. Ahí está. Hello. What is your name? Excuse me. My name is Jennifer. Xenia. J-E-N-N-Y, Jenny. Okay. My name is Jancy. Hola, hola. Hi, teacher. Hi. Pregunte. Es que fíjese de que quería preguntarle en qué momento se puede ocupar el when. When. Nosotros lo utilizamos para crear preguntas sobre tiempo, ¿sí? O cuando queremos saber sobre fechas o sobre días. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo es su cumpleaños?
En agosto. En agosto, ¿verdad? 28, ajá. Ajá. Entonces, cuando yo utilizo el when, o sea, cuando, estoy preguntándole por periodos de tiempo específicos. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Sí, puedo escribir, por ejemplo, when your birthday. Ok, when is your birthday? When, okay. When is your anniversary? Okay, anniversary. Yes, we can ask all those questions. Okay. But, les decía que uní aquí también a Margarita porque este, fíjense que ella estaba sola en una sala. ¿Verdad, Margarita? Sí. Sí, ahorita estábamos elaborando las preguntas para... De acuerdo, este, elabore también, Margarita, usted sus preguntas y luego selecciona a uno de sus compañeros para que le responda esas preguntas, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo. Okay. Nos vemos en un momento. Ok, okay. No sé qué más hablamos. Gabriela, Mayra. Hello. Nice to meet you. Nice to see you again. Okay, Gabriela. Do you have any questions? No, I think that we... You're done. You finished? You already finished? Okay, very good. That's good. So we're going to be back at, let me see, A52. So that means that you have 3 minutes. Try to create a conversations between you, but try to use English, okay? So communicate just in English. That way you're going to be practicing. Okay. Okay. What did your favorite colors? My favorite. Roberto, Juan. Hi, teacher. Hello. Do you finish? Hello. Not yet. Yes, finish. Oh, do you already finish? Yes. Do you ask your questions to Roberto or Juan? Es que Roberto creo que tuvo problemas con el micrófono, teacher. Ah, okay. Roberto. Hola. Hola. Hello. Hola, hola. Sí, le escucho perfectamente. ¿Usted me escucha? Sí, yes. Vaya, ya está listo. Ya estoy listo, teacher. Yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. So we're going to start just in a few minutes. We're going to be back to the lobby at A52. Okay. Me dice Juan que este tuvo problemas con el micrófono. No sé si ya respondió las preguntas de Juan usted o si ya le hizo las preguntas a Juan. No, yo se las voy a hacer a él. Ah, ok, de acuerdo. Bien, entonces los dejo trabajando en ello. Ok. Ok, gracias. In a couple of minutes. Hello. Hi. Mayero Juan. Yes, you. Cuatro. Solo. Hola, okay. Emma, mucho gusto. Hi, Imelza, teacher. But your name, teacher? I'm sorry. Oh, my name is Wilmer. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, Maritza, you're new. Do you join us the previous classes? No, teacher. This is your first time. Es la primera vez que se nos une? Second time. Ya se nos había unido anterior. Ah, okay, yesterday I have a problem. You had a problem. Don't worry. So yesterday we're discussing just a few things about introducing yourself. I started on Monday. Okay, very good. Excellent. So keep working. I'll be back. We're going to be back in a minute, I guess. Okay, I'm just have to move to a different room. See you in a moment. Okay. Otra cosa que te puedo. What do you? Where do you work?
I work. What do you work? Where do you work? Ah, donde trabajo. Ajá. Okay. I work in Santa Tecla. Santa Tecla. Sí. What do you do? What do you do in your work? ¿Qué haces en tu trabajo? Bueno. Okay, well, welcome back. Well, time is over. As you see, time runs so fast. So we are about to finish. We have just 6 minutes. And I'll be asking some questions about this activity. But I think we won't have enough time to listen all of you, okay? For that reason, I'm going to ask for volunteers who want to share with us what are the things that you discover about your partner. Es que practicas. Okay. I want to participate, teacher. Okay, sir, go ahead. Well, I was talking with Evelyn. Okay. Her name's Evelyn. She's from Lourdes, Colón. She lives in Nueva Lourdes. Her favorite color is favorite colors are red and black. And she works at Santa Tecla. That's it. Okay, very good. Good information. So that means that when someone else asks you about Evelyn, you know how to introduce her in today's conversation. Okay, esto es la parte principal de conocernos unos a otros. Ahora que ustedes ya tienen información de su compañero, es como bastante sencillo hacer una presentación de ellos con otras personas. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos nosotros cuando conocemos por mucho tiempo a alguien. Pues al conocer poca información, nosotros también la podemos proporcionar a alguien más. So, very good. So, I'm seeing here that Nidia, you want to participate too, right? Yes. Yes. Okay, go ahead. Kenia. Your name is Kenia Ayala. She is from Mexicano. Old, 40 years old. When is your birthday? July 21. Le pregunté, how are you? Y ella me respondió, I am tired. Okay, very good. That's all, right? Yes. Yes, okay, very good. So I was checking too that Jenny, you raise your hand. Yes. Am I right? Yes. Okay, do you want to participate? Yes. Okay, go ahead. My partner is, his name is Jancy Beatriz. He has 32 years old. He likes salsa music. His favorite artist is Ricardo Arjona. And he would like to travel to Spain. Okay, very good. Mm-hmm. Excellent. Good information. Gabriela, okay? You want to participate too, right? Okay, go ahead.
I was talking with Mayra, and her favorite color is purple, and her birthday is January 24. Her favorite sports are basketball and gym, and she have three sons, and she told me that she like to speak English every day. Oh, okay, very good. Excellent. Good information. So, well, I'm going to, Mr. Elmer, okay, you're going to be the last one, okay? Go ahead. I'm sorry, teacher. No, don't worry. I like me because you are so interesting in putting in practice your pronunciation and things you are learning during this video conference, and I like it. Okay, don't worry. We can spend more time here if someone else wants to participate. Don't worry. Okay. My partner is Maritza Isabel Mendez. Okay. She is from Chalchuapa City. Her best friend is Maricela. She study English in free time. And her English teacher is Wilmer. Okay, very good. Excellent. Yes, very good. Good information. Well, as always, I have to give you a feedback of the things that we were discussing tonight and the activity that we were developing also tonight. Se los voy a dar en español. Con la intención pues de que quede un poquito como más claro. De todas las estructuras de las preguntas que estaban realizando eran muy buenas porque pudieron ustedes obtener la información que pues, estaban solicitando su compañero. Excelente. Hay un detalle que escuché en algunos y es con la cuestión de los adjetivos posesivos, ¿sí? Cuando, y más que todo, se genera la confusión cuando nosotros utilizamos nombres femeninos y masculinos. Para los adjetivos posesivos, cuando es masculino, nosotros vamos a utilizar el his, ¿ok? His car, por poner un ejemplo, su carro. En español nosotros no hacemos esa diferencia entre utilizar el adjetivo posesivo, ya sea en femenino o masculino. En cambio en inglés sí, nosotros vamos a utilizar his para masculino y her para femenino. Cualquier cosa a la que nosotros nos vayamos a referir y el sujeto sea una mujer, nosotros vamos a utilizar her, ¿ok? Her car, her keys, her house, cuando es una mujer. Cuando es un varón, nosotros vamos a utilizar his car, his house, his key, ¿ok? Eso es lo único que escuché por ahí. Y ahí lo demás, excelente, ¿sí? Siempre les voy a estar dando estos feedbacks con la intención de que pues todos hagamos como un recap de los contenidos que vamos a ir viendo en la plataforma y pues vayan quedando un poquito más pulidos, más detallados. ¿De acuerdo? Sí, bien. Verán, el tiempo va volando. Ya tenemos la hora prácticamente y pues tenemos que finalizar la videoconferencia. El día de mañana, jueves, vamos a tener la última videoconferencia de la semana. Así que los espero. Veo que hoy se conectaron 22. Esperaría pues que para mañana también tengamos ese mismo número de asistencia. ¿Okay? Así que me despido, chicos, y nos vemos el día de mañana. Cuídense, bendiciones y pasen una feliz noche. See you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye, teacher. Okay, bye-bye. Bless you for all of you.